La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873. bostonmedical.com.co. Con buenas noticias para el deporte, porque el presidente Duque sancionó la ley por la cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Acá les ampliamos de qué se trata. Con esta ley en pro del deporte y la recreación se le dará facultad a las asambleas y a los consejos municipales para crear una tasa de hasta el 2.5% para fomentar esta actividad. Hoy con esta contribución pro deporte, lo que se busca también es que a nivel territorial los recursos para los deportistas se multipliquen. El propósito es que en cada región del país se incremente el apoyo para los programas relacionados con el deporte. Para que Colombia siga siendo destacado como un lugar de formación de deportistas de alto rendimiento y que eso también se vea reflejado en los cuadros de medallería que tengamos en todas las gestas internacionales. El gobierno nacional anunció que hasta un 20% de la tasa pro deporte y recreación se destinará en refrigerios y transporte para niños en condición de pobreza y vulnerabilidad.